Hoy es 29 de enero y como cada 29 es tradición cenar o almorzar ñoquis. Nosotros visitamos Coscoíno y aquí estamos con Guillermo, que nos va a contar cómo se realiza este tradicional plato. Muy buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo va? Me imagino que una jornada bastante cargadita para ustedes. Hoy por suerte sí, el tiempo acompañó también. Así que bueno, estamos en pleno proceso de trabajo, así que bueno, estamos en eso. El tema de los ñoquis es la preparación en la parte donde se realizan, digamos, porque es todo casero. Y después, bueno, pasaría a la parte de cocina, donde nosotros se cocinan y depende de los envíos, la salsa que elija la gente, se van enviando a las distintas direcciones. Así que bueno, estamos en pleno proceso, digamos, de eso. ¿Comienzan temprano, por la mañana? Y a la mañana el chico viene más o menos como a las 8 de la mañana, ya empieza para hacer el preparado de la masa y todo eso. Nosotros el ñoqui que hacemos es de masa bomba, se llama, porque no se hace con papa, se hace con masa bomba. Entonces es un poquito más tierno que el otro ñoqui. ¿Por qué? Porque él es decidimos hacerlo de esa manera nosotros y siempre lo seguimos haciendo de esta, digamos. ¿Qué ingredientes lleva? No, es harina, es sal, agua y nada más. O sea, es así. Es el preparado nada más. Después pasa directamente el amasado, que se hace en caliente, y después directamente pasan a las máquinas donde ahí ya sale el ñoqui, digamos. ¿Cuáles son las salsas? La salsa tenés boloñesa, mixta, tuco, blanca, parisien, champiñón, roquefort. Ese depende de la elección de cada persona. ¿Cuál es el precio que ustedes tienen el plato? El plato nosotros tenemos para envío ahora a 30 pesos con la salsa que elijan, digamos. Y en la mesa más o menos está a 35 pesos la porción. ¿Hoy es un día muy concurrido? Y por lo general sí. Lo que pasa es que también este es un lugar donde ayuda mucho el tiempo. Cuando está el tiempo feo, que llueve, es muy concurrido. Si no, no. Pero bueno, trabajamos de esta manera. El invierno es nuestra época de trabajo, digamos. De igual manera, con los envíos trabajan normal. Sí, con los envíos sí, por lo general siempre es normal. Más o menos parecido, digamos, sí es normal. ¿Se sigue la tradición del billete? Algunos, no todos, pero es muy raro. Es muy raro que se vea, pero sí, por lo general, a veces sí. Uno también medio que le busca a la gente que sí, que pongan el billete bajo el plato, a ver si trae suerte. Pero no tanto como antes, no tanto como antes. ¿Los pedidos comienzan temprano? Y a partir de las 10 de la mañana, más o menos, se empiezan a tomar los pedidos acá, así que se sigue tomando hasta las 2:30 de la tarde, que están los chicos, los cadetes, que llevan a los domicilios. ¿Y después por la tarde? A la tarde nosotros empezamos a las 8 a tomar pedidos, a las 8:30 se abre el negocio, así que, o sea, 20:30, y también hasta las 11:30 más o menos, 23:30 es el horario que tenemos. Así que hoy se cumple con el clásico, ñoquis. Hoy sí, hoy es el día de los ñoquis, así que hay que comer ñoquis. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por venir. Guillermo, entonces, encargado aquí de Coscoíno, en este 29 de enero ustedes se podrán apreciar lo que es el plato de ñoquis con sus distintas salsas, opción para esta jornada, entonces, degustar unos ricos ñoquis como ya es tradición.